¿Por qué algunas veces hay copias del virus y no se detecta? Pues pueden pasar varias cosas. La primera y principal es que la toma de la muestra no se realice correctamente. El siguiente punto por el que puede darse un falso negativo es que el transporte no sea correcto. El material genético del virus es muy sensible, de manera que puede llegar de forma ya estropeada. Y luego, otro punto que nos puede pasar por el que la PCR sea negativa cuando la persona está infectada es el momento en que se toma la muestra. Entonces, eso puede pasar cuando la persona está en las fases iniciales del proceso y que tenga muy pocas copias, o ya en fases finales donde el paciente ya no está expulsando el virus y no somos capaces de tomar el virus. Esos son los motivos principales por los que podemos tener un falso negativo, y cada vez se está trabajando más para que sean los mínimos posibles. Además de falsos negativos, hay un porcentaje muy bajito de falsos positivos, que es porque puede pasar. Un falso positivo puede pasar porque o bien hay una equivocación en la nomenclatura de las muestras y aún no están mirando la muestra que es de otra persona, que eso no pasa casi nunca, o también puede pasar que haya una mala manipulación de la muestra. Entonces, cuando se hacen estudios con gran número de muestras, puede haber algunas muestras con alta carga viral que con pequeños aerosoles pueden contaminar muestras cercanas. Entonces, se puede tener algún positivo que realmente no lo es, sino que se ha contaminado en el proceso de extracción. Eso tiene fácil solución: cuando se sospecha que hay un falso positivo, se vuelve a repetir la extracción de esa misma muestra y se comprueba que esa muestra realmente sea positiva o sea negativa.